Nosotros vamos de inmediato al hilo telefónico, tenemos al canciller, el gusto de conversar con usted, canciller Félix Plasencia, una recuperación tremenda. El día de hoy comienza una nueva historia de las relaciones diplomáticas. Ayer le abrió Honduras la puerta a la primera mujer presidenta en su historia y después de 12 años de dictadura, bueno, ya los aires de progreso, de desarrollo, comienzan a soplar bastante fuerte desde Tegucigalpa a toda la patria de Morazán. Cuéntenos ese ambiente en primera instancia y en segundo lugar, recuperamos la embajada. Exactamente, ¿cómo fue todo este tratado? Buenas tardes, compañeros. Saludos a toda la audiencia. Sí, efectivamente, como lo dices, ayer finalmente, después del triunfo contundente de la compañera Xiomara Castro, de una mujer, primera presidenta de Honduras, recuperamos y restablecimos las relaciones diplomáticas con ese país y pudimos recuperar nuestro espacio diplomático, nuestra sede diplomática, el espacio de los venezolanos en la República de Honduras. Un espacio que había sido invadido, secuestrado por la falsa, por la mentira, por un invento sin asidero internacional, sin respeto, sin reconocimiento, por esta payasada, además, que debemos destacarla, de ese tipo que se inventaron desde los Estados Unidos para apoyar un intento desestabilizador de nuestro país, tratando de convencer a una audiencia ingenua en la comunidad internacional de que había alguna alternativa. Hay un solo gobierno legítimo en Venezuela, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo mayoritariamente por todos los venezolanos. Es el único gobierno que existe en Venezuela y este gobierno es parte de la comunidad internacional, de la comunidad nacional, de las naciones. Somos parte del sistema de las Naciones Unidas. El absurdo de construir una ruta distinta a esa es simplemente una pretensión desestabilizadora enemiga que ha engañado a algunos gobiernos, a algunos países, pocos ciertamente. En algún momento aquel señor de mala fama, canciller de los Estados Unidos, pretendía tener un pequeño grupo que no significa nada en la ecuación necesaria para que dentro del sistema de las Naciones Unidas, que es el sistema que los gobiernos civilizados, que los Estados civilizados no hemos dado internacionalmente para gestionar lo que es importante, la paz, el entendimiento, las relaciones diplomáticas e internacionales dentro del respeto del principio de igualdad, de todos somos soberanamente iguales. Ayer cumplimos con el deber, con la instrucción, además, que el pueblo nos da y que el presidente Nicolás Maduro nos hizo sentir con una delegación presidida por el compañero Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, y rescatamos nuestra sede diplomática, ese espacio que representa a las venezolanas, al estado venezolano y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de Honduras y ante el pueblo hondureño. Estamos allí, hemos nombrado, el presidente Nicolás Maduro nombró ya a una embajadora, que es una joven luchadora, ministra de la mujer, una ex gobernadora, una mujer activa, luchadora por los derechos de los venezolanos, del pueblo. Bueno, ya ayer presentamos las copias de estilo que la presentan ante un gobierno extranjero, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como la representante diplomática de Venezuela en aquella jurisdicción. Ayer hicimos el acto formal en el Palacio de Gobierno, con presencia de nuestra embajadora y en presencia también de la presidenta y con el canciller Reina, el nuevo canciller de la República de Honduras, de las copias de estilo que presenta nuestra embajadora como nuestra diplomática, la jerarca de la diplomacia venezolana en aquella jurisdicción de la República de Honduras. Un logro histórico, un logro de la bondad, del amor, de lo cierto, de lo legítimo, de lo que es reconocido internacionalmente sin ninguna duda. Esa es la ruta, además, que nuestro gobierno y nuestro pueblo quiere construir de cara a nuestros vecinos en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en este continente y hacia el mundo, de un país que respeta el derecho internacional, de un gobierno que respeta los principios de la comunidad internacional y que reconoce la dinámica que nos hemos dado las naciones civilizadas para vivir en paz, luego de la aprobación de la Carta
fundacional de las Naciones Unidas hace más de 70 años. El documento con más consenso de la comunidad internacional, ese documento que garantiza paz, estabilidad y entendimiento entre los estados soberanos para poder avanzar en lo que debemos construir, que es la tranquilidad, la dignificación, la buena vida de todos los ciudadanos. Ayer se construyó un hito, un momento maravilloso, sublime, de amor, de cariño, con el pueblo hondureño acompañándonos en la calle para ingresar a nuestro espacio diplomático, a nuestra sede diplomática, cruzar el umbral y entrar a esa casa, a ese espacio y dignificarlo con la presencia del pueblo y del gobierno venezolano, cierto, único y legítimo, para construir ahí una ruta de integración, de cooperación y de apoyo con los hermanos hondureños y con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Canciller, también es importante revisar lo que se hizo, pues, porque mencionábamos acá y revisamos páginas web, y es que el mismo enero de 2019, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, reconocía, es decir, que a pocas horas de que comenzara la farsa acá en Venezuela con Juan Guaidó, ya había un reconocimiento en Tegucigalpa, y allí, lamentablemente, hubo la expulsión de nuestro embajador, y comenzó una trama que todos sabemos a qué ha deparado. ¿Va a haber una investigación de qué se hizo en esa embajada? Porque usted presentaba recientemente lo que ocurrió, lamentablemente, en Bolivia, y al mismo tiempo le pregunto, ¿cómo se fortalecen ahora estos lazos de entre Caracas y Tegucigalpa para el turismo, para el desarrollo, para el aporte económico de ambos pueblos? Sí señor, lo vamos a hacer efectivamente, porque hay que castigar ese abuso, porque es una violación internacional contra una república soberana, contra el pueblo de Venezuela, en un espacio dignificado con la majestad de la representatividad internacional diplomática. Bueno, allí hay abuso, allí ha habido destrucción de un bien mueble, ha habido robo de bienes materiales y muebles que no están, que no se consiguen, obras de arte. Igual procedimiento, es el mismo procedimiento, es la misma actitud de los maleantes, de los delincuentes que invadieron, secuestraron y robaron nuestra embajada en La Paz, en Bolivia. Y ya el gobierno boliviano ha reconstruido la ruta y ha recuperado bastantes vehículos y bastantes propiedades que teníamos allí en La Paz. Esto vamos a pedir y exigir también ante los órganos jurisdiccionales y judiciales de Honduras para conseguir a los delincuentes, a los abusadores de la ley, a los que rompen con el Estado de Derecho y burlándose del pueblo hondureño, se aliaron con un gobierno que ya sale, que ya está fuera, que ya está extinto, que está además rechazado por la mayoría del pueblo hondureño, para reconstruir la dinámica, el encuentro, el trabajo, el esfuerzo, que es el que queremos hacer tanto el gobierno de la presidenta Xiomara Castro como el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer las denuncias de rigor, por supuesto, y estoy seguro que vamos a dar encuentro, porque no vamos a cansarnos en conseguir a los delincuentes, a los sinvergüenzas, que son parte de esa misma red, de esa misma mafia, de ese mismo grupo de sinvergüenzas, de bandoleros, de gente malsana que ha ido por allí y se ha dejado arrastrar por una imposición que viene desde esos pseudopolíticos, esos actores que están en España, en los Estados Unidos, en Colombia, y que han querido mancillar a nuestro pueblo, el buen nombre de la República, y abusar en lo que es el robo de bienes materiales, destrucción de los inmuebles, invasión y el maltrato a los trabajadores, a los funcionarios que estaban allí. En el caso de Bolivia, como en el de Honduras, funcionarios o supuestos funcionarios que ingresaron de manera ilegal a esa jurisdicción para presentarse nuevamente de manera ilegal como representante de una inexistente autoridad de gobierno y con una pretendida representatividad diplomática internacional. Bueno, todo eso es una falsa que se cae, es una nulidad, de nulidad absoluta, no existe, pero vamos a insistir en el castigo de rigor, en el castigo necesario, en el castigo de ley, en el respeto del Estado de Derecho, de las normas que existen en Honduras, para las cuales la violación de las cuales se prestó el gobierno anterior y que pactó con estos truhanes, con estos sinvergüenzas que han estado antes en Bolivia, que estuvieron ahora
en Honduras y que también debemos exigir su salida y la devolución de los bienes de la República en los Estados Unidos de Norteamérica. Esos maleantes que invaden los espacios de la República, propiedad de los venezolanos y de la República y el Estado de la República Bolivariana de Venezuela en la jurisdicción de los Estados Unidos, de Estados Unidos de Norteamérica, nuestra sede diplomática en Washington, nuestro consulado en Nueva York. Bueno, este es un paso más. Vamos triunfando. Paso a paso vamos rescatando los bienes del Estado, los bienes de los venezolanos, y vamos demostrando ante la comunidad internacional que aquel discurso era falso, engañoso, pretendió burlarse de su ingenuidad, pretendió burlarse de su atención y construyó fue robo, hurto y destrucción. Eso se acaba ahora en Honduras, se acabó ayer en Bolivia y estoy seguro que se va a acabar en los pocos espacios donde aún persiste esa engañosa idea y ese engañoso empeño de presentar algo que no existe, la nulidad absoluta, el cero, la falsedad. Canciller, finalmente, ya para despedirlo y dejarlo que siga con su agenda, se resta un país más a ese mal llamado Grupo de Lima, que ya se quedó hasta sin sede, porque Perú salió de él, Argentina también, Chile está próximo a hacerlo, y ahora Honduras, que había sido uno de los países centroamericanos en apoyar esta falsa. ¿Cómo queda ahora este mal llamado grupo o cartel, como usted lo define? Un cartel, pero un cartel exiguo, no existe. El Grupo de Lima desaparece, eso es una creación sin asidero, falsa, disminuida, inexistente, disminuida desde su propio inicio. La comunidad internacional está compuesta por una cantidad amplísima de estados soberanos que actúan en el respeto de los principios de derecho internacional y del sistema de las Naciones Unidas que todos nos hemos dado. Bueno, allí un grupito menor de países se alienaron con esa ruta que les impuso el señor Pompeo, de mal recuerdo. Yo creo que es pavoso que lo nombremos, inclusive. Ese señor que estaba allí y construyeron una engañosa aspiración que no pasó más de un pequeño número reducido que jamás, nunca pudo convencer al resto de los miembros de las naciones civilizadas, soberanos, estados, de que eso era algo que ciertamente existía. Bueno, ya van desapareciendo los pocos que quedan. Y como le digo, por mencionar alguno, debemos rescatar nuestras sedes en los Estados Unidos y hacemos un llamado, hago un llamado, ya lo he hecho anteriormente, a mi colega, el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, para que instruya a las autoridades responsables y nos devuelvan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo, que con ellos también comparte y se sienta en el escenario de la Asamblea General de la Nación Unida los bienes que son de los venezolanos, que son de la República, que están en esa ciudad invadidos hoy y ultrajados y destruidos, archivos, bienes, obras de arte, espacios materiales, espacios muebles, edificios, casas, edificios sede de la agreduría militar en la ciudad de Washington, así como nuestro consulado en la ciudad de Nueva York, que los devuelva a la autoridad legítima y única, que es esa misma. Lo quiero decir para que se entienda claramente, que se sientan con el gobierno de Washington en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el foro por naturaleza del encuentro internacional de todos los países miembros de la comunidad allá en la sede y el edificio sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es algo que debe suceder pronto y que sería además un gesto de respeto de un Estado civilizado, de un gobierno responsable que respeta el derecho internacional, pero que además tiene un sistema de derecho propio, un Estado de derecho, con otro Estado soberano, con un país y un gobierno que ha sido además un actor responsable, amigable, colaborador en la comunidad internacional, como es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a la solidaridad, a la cooperación, a la ayuda, al entendimiento, a la inclusión, al respeto. Bueno, exigimos eso y celebramos. Yo creo que lo fundamental es hoy celebrar que ayer rescatamos nuestro espacio en Honduras, que ayer celebramos junto al pueblo hondureño el triunfo de una mujer, de una líder femenina, de una
gran lideresa de nuestra América en Honduras, la presidenta Xiomara Castro, nuestro respeto, nuestro saludo a su pueblo, a su gobierno, el éxito y el compromiso de apoyo que ya el presidente Nicolás Maduro también lo expresó ayer. La solidaridad, el apoyo y el compromiso de Venezuela para la integración, para la cooperación, para el encuentro, para la ayuda, para el amor con Honduras, con toda Centroamérica, con el Caribe y con todo nuestro continente americano y desde aquí hacia África, hacia Asia, hacia los países del sur, desde el sur nuestro responsable y en el respeto a la comunidad internacional y a los preceptos y a los principios que la coordinan para que construyamos la paz. Un abrazo, compañero, gracias por este encuentro y por permitirme hablar con los venezolanos sobre esta realidad y acompañar el disfrute, la felicidad de todos, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que ha permitido que con fortaleza hayamos reconquistado estos espacios violados, ultrajados, secuestrados, violentados, robados de una manera irresponsable por pseudoactores que no representan a nadie. Muchas gracias, canciller. Un gran abrazo desde aquí hasta Tegucigalpa. Canciller Félix Plasencia, y ese se ha recuperado. Ayer el presidente lo decía y lo ha anunciado siempre la vicepresidenta, hoy expresidente de Argentina. Los pueblos siempre se abren camino. Los pueblos grandes, así como lo escribió Neruda en su momento, que despierta cada siglo, cada cierto tiempo. Bueno, así le ocurrió al pueblo de Morazán luego de 12 años de dictadura. Y aquellos que celebraban en enero del año 2019 que supuestamente tenían un embajador en Honduras, fueron 3 años de vagancia. Seguramente de robo. Ya se va a investigar. Vean todo lo que sucedió en la embajada de Bolivia. Bueno, seguramente esto pasó en Tegucigalpa también y las autoridades ya están allí. Con la embajadora Godoy, nombrada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha comenzado una nueva historia y se le resta un país más a ese cartel, a ese grupo llamado de Lima, que simplemente no tiene sede, no tiene integrante, no tiene credibilidad y así como el referéndum del día de ayer, no tiene ningún tipo de fuerza ni contundencia. Ha triunfado la diplomacia bolivariana de paz, ha comenzado una nueva era en Honduras y además se profundiza toda y cada una de las relaciones multilaterales de esta Venezuela que ahora suma un nuevo país de integración nuevamente. Ya lo teníamos en 2006 con el hermano Zelaya y ahora con Xiomara Castro. Comenzó una nueva era, recuperamos la embajada, se castigarán a los culpables y se sigue restando importancia a los criminales golpistas. Esto fue Tras la Noticia, hoy especial desde Tegucigalpa. Sigan en sintonía de esta, la mejor pantalla, la de Venezolana de Televisión.